Muy buenas noches, tengan todos. Ya estamos ahí un poquito atrasados el día de hoy, pero ya estamos por acá. Hoy vamos a tener dos Clowers bastante interesantes. Desgraciadamente Jim no ha aparecido todavía, entonces estamos todavía a la espera del Grand Jim Rising. Como es una estrella, entonces él se hace de esos de que llegan tarde a todo. Ya tenemos a los dos jugadores que van a iniciar, que es Chaos Fate contra Allison. Ok, que preguntan que Allison. Sí, Allison está en el lobby. Chaos Fate ya se está uniendo. Vamos a ver si los jugadores están listos. Y vamos a dar ya inicio oficialmente a lo que es este Clan Wars. Como les mencionan, el primer mapa va a ser Cerulean Fall. Los jugadores son Terran y Protoss. Como ya ustedes saben, los días sábados se va a jugar. Y estamos aquí nada más con lo de los colores y raza. Vamos a ver si que Chaos está como Zerg, pero él es Terran. Entonces estamos esperando a que se cambie para ya lo que es dar inicio. Entonces, como les estaba mencionando, los días sábados son los días que van a jugar los equipos de Brasil. Los equipos brasileños juegan los días sábados, por eso iniciamos aún un poquito más temprano, que es a las 5 de la tarde. Hora de México, para Brasil son por ahí de las 9 de la noche. Es que por eso es que estamos yendo más temprano, porque muchos jugadores de los equipos están jugando muy tarde, a medianoche. Y bueno, decidimos para tratar de hacer el torneo bien flexible para todos los equipos y que se puedan cumplir todo. Bueno, Chaos parece que está como away. A ver, ya se cambió. Rojo, vamos a ver, que se ponga rojo. Y ahora sí, vamos a ver si ya tenemos el go de los dos jugadores. Vamos a ver. Vamos a ver, es que este hombre se puso naranja. Bueno. Naranja azul todavía contrasta. Pero ahí está. Ahora sí, estamos listos. Y estamos esperando solo el go de Allison. Ahí está el go de Allison. Tenemos el go de Chaos. E iniciamos esta noche, pero todavía parte de tarde para algunos, de Clan Wars entre el equipo de Try Again contra New Angels. Y ahora sí, estamos presentando a los jugadores. Tenemos en la parte superior derecha de color azul, representando al equipo Try Again, tenemos a Allison. Y en la parte inferior izquierda del mapa, tenemos The New Angels, al Terran, poderoso, Chaos Fate. Y bueno, hay Allison ahí con una pequeña queja sobre lo que es la latencia. Dice que tiene 300. Bueno, recordamos que estamos en el servidor de Estados Unidos en el este, a menos de que los jugadores lo pidan. Y es muy, muy importante que quede claro: los jugadores tienen que pedir cambiar el servidor a Brasil. No siempre se puede. Vamos a ver.
Ahora sí estamos viendo cómo Allison encontró el proxy de Allison y ahí va con 12 civis más para tratar de terminar ese proxy Reaper. Bueno, aunque vienen, hay un doble gas. Pero vamos a ver, me parece que igual es un Reaper Expand. A pesar de eso, no veo que vaya a sacar Factory tampoco en proxy, no creo. Es menos cuando ya lo vieron. Bueno, ahí está el Reaper, como les decía, y ahora sí. Bueno, interesante. Sí tira el Factory rápidamente y viene a cerrar inmediatamente el jugador. Saludos ahí a Akira. Akira Aguilar ahí, saludos, que está por ahí en el stream. Y bueno, ya vemos que entonces el jugador Chaos se inclina por su Factory. Y bueno, y el jugador de Allison ya está enterado de absolutamente todo. Ya sabe que viene un Reaper. Tiene preparada ya su adepta. Saca su segundo gas. Tira su expansión. Él sabe que esto es un bluff. Y bueno, al final yo no sé si valió la pena sacar el. No valió la pena porque la idea de este Proxy es primero alertar y evitar que el Protoss saque la expo inmediatamente pensando de que se pueda venir un all-in, aunque realmente el 99.9% de las veces no lo es, y que el Reaper llegue más rápido. Aquí va a llegar, bueno, tardísimo. Entonces, ahí ya llega en este momento. Voy puede irse, no, ahí ya sale el Stalker. Y bueno, aquí en el otro lado viene ya la Adepta a precisamente esto, cancelar lo que es la expansión. Y ahí cae el SCV. Y ahora sí se complica un poco porque vemos que el Cyclone viene atrasado. Y uy, bueno, aquí viene un Pylon en una posición interesante porque es relativamente fácil de scoutear. Más cuando hay un Reaper, ahí vemos el Reaper tratando de ver qué beneficio saca. Realmente no lo está utilizando para el Scout por el momento Chaos. Y aquí está haciendo bastante daño. Ahora sí, ya sale el Cyclone y ya se va a poder terminar el Command Center. Pero aquí está Chaos muy, muy atrasado. Y vean la respuesta por parte de Allison. Me gusta eso porque sabe muy bien que se. Quien no tiene muchas unidades y está haciendo esto precisamente. Un warping, manda sus dos stalkers que tenía atrás y va a hacer una presión muy, muy fuerte. Viene un Banshee, pero sin cloak. Sin cloak el Banshee por parte de Chaos. Así es que se va a complicar más y más esta expansión. Se va a atrasar, va a tener que cancelarla incluso porque es mucho. Y el problema es que, bueno, todo esto es simplemente Allison ganando tiempo. Lo obliga a cancelar, está gastando incluso en un búnker. Allison no va a hacer un commit aquí. Allison lo que está haciendo es un pequeño contain con estas poquitas unidades y obligar a que el